Empezamos este match de nuevo en este bracket de winners por parte de Cindy contra Seven. Ambos jugadores están en posición muy peligrosos. Termina este primer encuentro por parte de Vemos como Cindy no se acomoda. Es una mujer incómoda. En este momento está jugando de lado. Deberían verla.
que los ojos le queman, que no puede. Pero pues son Jones de mujer. Entonces. ¿Quién son los amigos? ¿Cómo? ¿Y quién son ellos? Los amigos, así se ven. Venga, Cindy, venga. ¿Pero quién son o qué? No sé. ¿Es la retro saga? Para más placer, yo creo. Vamos, bueno, a Dreamland este segundo encuentro. Segundo encuentro, yo creo que aquí tiene la ventaja Mario, ya que lo puede llevar con varios topes. Es que yo siempre he entendido que este tipo de escenarios vienen mucho a Mario, porque es muy fácil entrarle. Bueno, en este no tanto, porque las plataformas son un poquito más separadas con respecto a Mario, pero aún así tiene como la misma estructura. Claro, entonces, incluso el matchup lo tiene Mario, ¿no? Claro. Aunque que todos pueden ser posibles con la paciencia de Chad. Claro, porque ahora sí jugar con cuatro. El spacing de Mar de aquí se hace bastante pronto, sobre todo el juggling que tiene Mar. En el momento en el que le va a atacar, castigando bien con ese Dancing Blade, metiendo mucho daño, jugando segura. Así es. Mario, vamos a ir atrás tirando backers. Muy segura, está cuidando mucho. Creo que es un match difícil para Mario. Es fácil de entrar. Ahí la presión de parte de los dos, queriendo intentar aquí lo más rápido posible. Ya con un poquito más de tensión. Saben que ya tiene mucha debilidad. Igual es Mario con Rey, conecta mejor los combos, tengo entendido yo. No tiene peligro el low D River, que puede matar incluso a porcentajes muy, muy, muy bajos. ¿En este momento llegamos a la marca de los minutos? ¿Crees que se puede darse un time? No creo que vaya a llegar hasta ahí. Alguien de los dos, como se puede ver, que están usando el cero, yo creo que va a ser el combo o va a acabar esto más que lo que estoy pensando. No creo que lleguemos a tal. ¿Tú qué opinas? Sí, sí, es bastante más. Lo termina brutalmente con un spike. Muy buen spike de parte de Cindy. ¿Por qué crees que me calle? A ver, ojalá.
espera de un Mario ex amigo? Pues no sé qué decirte, está bastante tenso el asunto aquí. Y la verdad es que no, Mario. Muy sí, fatal. Hay veces que la sal te consume y pues. ¿Qué bueno, vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer antes? Ya, yo sí me he puesto así muy salteado, pero prefiero no aventar palabras sí, que. Claro, las, es mejor llevar las que me puedo arrepentir. Yo prefiero irme a caminar por allá. Desquitarme con el amigo y pues regresa. Pero. Échame suerte, Sato, porque voy yo. ¿Vas tú? Voy a jugar contra Pineda. Vas tú, yo espero que salga para este bien. Men. ¿Van ustedes dos? ¿Huevo? ¿A huevo? Dale, ¿qué? Pues... el bracket, cómo van los resultados. Mane. Y bueno, aquí tenemos lo que es el bracket, chicos, para que lo puedan ver, para comparar cómo vamos. Este es el match que vamos a jugar ahorita.